levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Lleno soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenos de alegría y paz todo mi ser. Y de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Hoy podemos experimentar tu amor, Señor. ¿Por qué no levantas sus manos en esta mañana? Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, tu amor, Señor, a través de la cruz, a través de Cristo, al cual nos acogemos, al cual abrazamos hoy. Te amamos, Señor. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Yo no soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz en todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Hoy podemos experimentar tu amor en esta mañana, Dios, y mientras te cantamos, mientras te adoramos, Dios, queremos decirte que tú eres lo más importante para nuestras vidas.
Has cambiado nuestro lamento en baile, Señor. Has cambiado nuestra tristeza en alegría. Y hoy por eso podemos sonreír, Señor, y adorarte. ¿Por qué no vamos con las palmas acá? Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. ¿Cómo dice usted? Y sí, Señor, sí, sí, Señor, y sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Solo atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido este hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. Triste en la noche, yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Pero nunca derrotado y perseguido este hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste una noche, yo sé el gozo viene, y en la mañana cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, Señor. Amén. Cambiaré. Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi vergüenza. Los entregaré con gozo de Dios. Cambiaré mi Señor, hoy cambio mi tristeza, hoy cambio mi vergüenza. ¿Por qué no saluda al que está al lado? Le
da un abrazo y le dice: bienvenido a la casa del Señor. Este es un día para adorarle, para decirle al mundo que su amor es grande, que su amor es bueno, que su amor es eterno. Amén. Dele ese aplauso fuerte a nuestro Dios en esta mañana. Aleluya. Fuerte, el nombre de nuestro Dios es grande y maravilloso. Encuentro un gran amor, regalo perfecto y sin condición por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy. Y yo encuentro un gran amor, regalo perfecto y sin condición por todas partes. Lo puedo sentir, enamorado estoy. De ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Y yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición por todas partes. Lo puedo sentir, dígalo. Enamorado estoy, de ti es mi corazón. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor. Nada fuera tu perfecto amor. ¿Cuándo saben eso? Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decir. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo, quiero decirle al mundo que eres lo mejor, que no existe nada fuera de tu perfecto amor. Yeah, 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 yeah. Quiero gritarlo, quiero anunciarlo. Y decir, Señor, que tú eres lo mejor. Tú eres lo mejor y nada se compara, Señor, a ti. Grandes son tus maravillas, Señor. Grande eres tu Dios. Hoy levantamos tu nombre en alto en esta mañana. Bendito eres. Fuertes aplausos a nuestro Dios. ¡Ja! Oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto. Amén.
has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Filipenses 4:13, que decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted lo leyó esta semana allí a través del tiempo con Dios. Diga: sí, Señor, así es, todo lo puedo en ti, todo lo puedo en ti, Jesucristo. Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción, soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré. Dice sí hoy. Mi confianza está puesta en ti, en cada paso tú estás ahí, autor y consumador de mi fe. Para mí, solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz, mi mirada está fija en ti, no se desviará. No, me rindo a ti, Jesús, soy tuyo, mi corazón. Palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu
Hoy rindo, Señor, mi voluntad a ti. Tal vez es lo que más le cuesta, Señor, al hombre, decirte, Señor, que tú tomes el control. Pero hoy queremos, Dios, que tú estés sentado en el trono de nuestra vida, Dios. Porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque no hay otro como tú, Señor. Tú eres digno de toda gloria y de toda alabanza, Dios. Y sin ningún temor, en ti puedo confiar, bendito Jesús. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser, bendito Jesús. Puedo ver llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, yeah. Señor, hoy le dice con todo su corazón: mi deseo, mi momento de bueno, Señor, tú eres nuestro Dios grande y poderoso. Hoy seguimos, Señor, tus pisadas. Hoy vamos tras tus pasos, Señor. Camino, Señor, hacia la cruz, donde nos podemos encontrar a ti, contigo, Dios. Que no cierre sus ojos, extiende sus manos a Dios y le entrega su vida. Arranca de raíz.
Todo lo que anhelamos, Señor, es todo lo que necesitamos, Señor. Por eso te necesito, Dios, y te entrego todo lo que soy, Señor, todo lo que hay en mí, Padre. Me rindo, Señor, a tu presencia. Me rindo, Señor, ante tu majestad. Que todo lo que soy alabe al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer.
acamparé en el anochecer. ¿Cuántos levantan su voz en esta mañana? Y te dice que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre. Y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Por 10,000 años para siempre más, y para siempre, y para siempre más. De todo lo que soy. Manos al Señor. Dile, Señor, bendice alma mía, Jehová, y bendiga a mi ser su santo nombre. Él es que perdona todos sus pecados, el que te sana de todas tus dolencias. Es el día que venimos a adorarte, Señor, y a exaltarte y a bendecirte, Dios, para siempre, Señor. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Dale al Señor con un aplauso fuerte en esta mañana. Bendígale. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Cuántos vienen al altar de Dios a darle gracias hoy, a decirle: Señor, aquí pongo mi vida, mi necesidad, aquí yo creo que tú eres el Dios que me sana, que me liberta, eres mi proveedor, eres el Dios que me restaura, eres ese Dios poderoso, eres ese Dios grande que vengo delante de él aquí a tu altar con fe? Y tú que estás allí en la silla y dices: no, yo no necesito pasar al altar, o tal vez no lo puedas hacer por algo físico, levanta tu mano, dile: Señor, hoy yo vengo aquí a tu casa.
Vengo a glorificarte, vengo a decirte, Dios, tú eres el único Dios. No hay otro Dios como tú. Tú eres mi redentor, tú eres mi salvador. Tú eres el que me rescató del pecado, me recibió tal como yo era. Pero ahora me has cambiado, ahora soy limpio, ahora soy sano, ahora vivo con la felicidad que tú das, Señor, con la paz que tú das. Por eso, Señor, hoy vengo a tus pies a decirte, Señor, aquí estoy. Sé que las circunstancias no se ven tan buenas como yo quisiera. Sé, Señor, que mi salud ha estado quebrantada, pero hoy yo declaro, Señor, por tu palabra, que tú eres mi sanador. Tú dices, Señor, que si creemos la palabra que tú nos das, Padre Celestial, tú usas, bendito Dios, mi vida para hacer sanidad, para hacer redención. Porque tú dices, Padre bendito, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Debemos tomar esa palabra. Toma hoy la palabra de sanidad, toma hoy la palabra de bendición, toma hoy la palabra de restauración para tu hogar, toma hoy la palabra de que las finanzas, Dios es el proveedor, es el dueño del oro y de la plata. Tú no debes preocuparte, debes vivir el día a día. Él dice, no te afanes por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio mal, su propio afán. Entonces debemos confiar en Dios. Hoy venimos a tu altar, Señor, a decirte, aquí estoy. Solo quiero depender de ti, porque sé que tú no me fallas, porque sé que tú eres fiel, porque sé que tú me amas, porque sé que tú eres mi papito Dios, que me cuida, me sustenta, y por medio de nuestro Señor Jesucristo, que me lavó y me limpió, y la preciosa presencia de tu Espíritu Santo. Yo no quiero contristar al Espíritu Santo. Yo quiero andar con Él, caminar con Él, vivir con Él, hacer lo que Él me diga. Oh Dios, que cada uno de nosotros podamos depender de ese Dios poderoso y ese Dios grande y maravilloso, y así andar en victoria, no importando las circunstancias, porque las circunstancias cambian, pero tú no cambias, mi Dios. Bendigo a mis hermanos, Señor, bendigo a cada uno, Señor, de los que vienen hoy aquí a tu altar a decirte, Señor, aquí estoy y tú conoces mi necesidad. Señor, aquí estoy y solamente quiero pedirte que tú obres en mi vida, Señor, que tú conoces mi corazón y vienes, Padre bendito, a derramar de tu gloria. Oh Dios, sé tú tomando el control de cada familia, de cada vida, Dios. Gracias porque hoy, Señor, sé que mis hermanos dejan una carga aquí. Esa carga la deben dejar aquí, no la deben llevar, porque Dios ya se encargó de ella. Y sé que tú obrarás, Padre bendito, y veremos manifestar tu poder y tu gloria en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en esta comunidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y denle ese aplauso al Señor, porque Él está aquí gozándose. Él es poderoso, Él es grande. Levántate y sigue alabando al Señor. Presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti fuerza y el poder para vivir junto a ti. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón
con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. ¿Cuántos saben que su amor es tan grande y hoy nos cure a todos juntos en esta mañana? Levante sus manos al Señor y dígale: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Así soy, así es Dios. Tú bendigas en tu presencia, Jesús. Tú me responderás, porque me amas. Levanta su voz y dígale: me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Ya que está al lado, Dios te ama, Dios te ama, hermano. Denle su abrazo fuerte. Gloria al Señor, puede sentarse. Qué bendición que el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Y cuando uno lee su palabra encuentra sus expresiones de amor. No sé si usted ha visto El Tiempo con Dios, pero ahí tenemos un salmo muy maravilloso que me gustaría que lo pudiéramos leer en este momento y tenerlo como parte de nuestra bendición del día de hoy. Allí mirando la palabra del Señor, en el Salmo 93, esta es la majestad de Dios, nuestro Señor, al cual adoramos. El Jehová reina, se ha vestido de majestad. Jehová se ha vestido y se ha ceñido de poder. Afirmó también el mundo y no será removido. Firme es su trono desde siempre, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, Jehová, los ríos alzaron sus voces, alzaron los ríos sus olas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias olas del mar.
Tus testimonios son muy fuertes. La santidad conviene a tu casa, Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Esa es la majestad de Dios. Denle aplauso al Señor, grande y poderoso. Gloria a Dios. Lo que hace el agua, ¿cierto? Usted está viendo lo que está haciendo el agua en tantos lugares. Muy fuerte. Puede inundar, puede llevarse casas, puede, el mar cuando ha estado moviéndose hacia la tierra y los tsunamis han sido algo terrible, tremendo, una fuerza, algo estrepitoso. Pero si usted puede imaginar, Dios es mucho más poderoso que ello. Dios es mucho más fuerte, mucho más grande. Dice que Él ha ceñido su poder. Él da el poder a sus hijos. Él da poder para una vida victoriosa. Él da poder para una vida santa. Él da poder para una vida que tiene sentido. ¿Cuántos reciben ese poder de Dios? Diga, yo recibo el poder de Dios para mi vida. Y dice acá que entonces yo no seré removido si estoy en el poder de Dios. Y a veces están las flaquezas humanas, flaquezas de enfermedad, flaquezas emocionales, flaquezas de otro tipo de situaciones. Y usted se encuentra a la merced de una flaqueza. Pero cuando usted se encuentra así, diga, no seré removido. A ver, diga otra vez, no seré removido. Porque hay poder en Dios. Gloria al Señor. Esta es la victoria que tenemos los hijos de Dios. Que el Señor está con nosotros y Él reina y reina por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno, gloria al Señor, porque hoy vamos a tener este deseo de que lo que es el estudio de tiempo con Dios se haga mucho más vital para ustedes. Y hoy vamos a tener una orientación muy especial de un querido pastor, amigo mío de muchos años. Usted va a ver también que es así mayorcito como yo. Nuestro querido hermano Flaviano Estupiñán viene de la iglesia de Puente Largo, la iglesia que lleva en orientación el tiempo con Dios. Y hoy y el sábado, que va a ser un ayuno espectacular acá, él va a explicar a través de un seminario cómo se escudriña la palabra, cómo se vive de la palabra, cómo se atesoran de Dios a través de su palabra. Entonces, los verdaderos hijos de Dios son personas que estudian día tras día la palabra, porque aquí está la verdad en la palabra de Dios. Diga esto: la palabra de Dios es la verdad para mi vida. Tiene poder para restaurarme y cambiarme. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podemos ver los hechos de Dios y podemos ver quién es Dios. Muchas veces tenemos ideas de Dios, pero las tenemos tergiversadas. Han venido de pronto de la misma sociedad. Algunos opinan de Dios cosas. Por ejemplo, ahora que a través de este reality están relacionados con la India, ahí hay conceptos de Dios, pero no son los que están escritos en la palabra. Así no es Dios. Usted no puede creer lo que quiera. Dios por eso dejó una palabra por muchos años, más de 1000 años, para tener el primer escrito hasta el último escrito. Significa que tiene tanto valor la Biblia, que usted tiene un tesoro de muchos siglos dados por Dios para que usted viva una vida victoriosa, una vida diferente, una vida entendida. Bueno, al final, ¿quién vendrá, hermanos? Al final, ¿quién vendrá? Jesucristo vendrá por segunda vez a juzgar a quienes. A los vivos y a los muertos. ¿A quién va a juzgar Dios? ¿A quién va a juzgar? Póngase el dedito a usted, diga, ¿me va a juzgar a qué? Otra vez el dedito, ¿me va a juzgar a qué? Te va a juzgar. Ahora, Dios no tiene problema de colocar 1000 millones de personas al frente y hablarles a la vez a todos y preguntarles a todos a la vez. Porque alguno diría, 7000 millones de personas más los que se murieron, ¿cómo hará Dios con todo eso? Y si a mí me colocan en el último lugar, pues a mí no me juzgarás. Ya llegará cansado Dios para juzgarme. Pero el Señor te va a, ¿qué, hermanos? A juzgar. El Señor te va a juzgar. Si nosotros le tenemos miedo a los jueces humanos, al Señor tenemos que tenerle miedo. Ahora va a salir el libro de Ezequiel y va a ser terrible, tremendo. Al Dios que tenemos no se le escapa una a Dios.
ni una. A la mamá sí se le escapan algunas, pero a Dios no se le escapa ni una. Ahora, por eso vivimos en Cristo. Amén, hermanos. ¿Por qué usted vive en Cristo? Porque por Cristo usted es salvo del juicio. Por Cristo usted es, ¿qué, hermanos? Salvo del juicio. Así que confiese con su boca que Jesús es su Salvador y crea en su corazón que fue levantado de los muertos y serás, ¿qué? Salvo. Entonces diga: creo que Jesucristo es Dios, se hizo hombre y murió por mí en la cruz del Calvario para perdonarme. Y ya no habrá juicio de castigo, sino juicios de bendición. Gloria a Dios. Entonces vamos a tener una persona muy, muy querida. Pero antes vamos a recoger los diezmos y ofrendas. Prepárese para dar a la casa de Dios. La Biblia dice: no con tristeza, sino como con alegría. Dios ama al dador alegre. Dios ama al que lo hace porque ama a Dios. Lo hace porque siente una responsabilidad. Ama y entonces damos. Nosotros tenemos primicias. Damos entonces votos a la casa de Dios. Pero ante todo apartamos una porción de nuestros ingresos llamado diezmos. Y la décima parte la damos a la casa de Dios. Y dice la palabra que abrirá ventanas de los cielos. ¿Y qué, hermanos? Derramará bendiciones. ¿Hasta dónde? Hasta que sobreabunden. Ya llevo varios años en esta iglesia, más de 30 años, y ninguna vez ustedes han visto a un pastor, Carlos Muñoz, sufriendo por economía. Ha tenido a veces momentos difíciles en pagos, pero Dios ha venido con abundancia, sobreabundancia, porque creemos en la bendición divina. El Señor abrirá ventanas de los cielos y dirá. Así que prepárese ahora, prepárese en el nombre del Señor. Y dé, no con tristeza, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Nuestro buen Dios. Bendigo al dador alegre, bendigo a la dadora alegre. Hoy, glorioso Dios, traemos del producto del esfuerzo en un trabajo, Señor amado, allí en una actividad profesional, el producto de un negocio con sus utilidades, amado Dios, Señor. Vamos a tu casa para decir: tú has visto, Señor amado, la habilidad que tengo, Señor amado, me la has dado, Señor, y por eso tengo este respaldo tuyo divino, amado Dios. Señor, no soy un pobre, no he caído en pobreza, porque tú me has dado, Señor amado, provisiones, Señor amado, a granel. Gracias, Dios. Tú das, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, dueño de la plata y el oro. Por eso, Señor, hoy bendigo al dador alegre, bendigo, Señor amado, a esos niños que han aprendido, Señor amado, a dar a tu casa, a los adolescentes que he visto, Señor amado, esos sobres entregando, Señor amado, esos valores a ti, amado Dios. Sé que tú vas a ampliar esa bendición y vas a mostrar que si en lo poco hemos sido fieles, en lo mucho nos pondrá en la parte económica, porque los hijos tuyos, Señor, son respaldados divinamente por ti en la parte económica. Te bendigo, hermano, hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recojamos los diezmos y ofrendas para el Señor. Este sábado será un día muy, muy espectacular para la iglesia, muy hermoso. Es el 19 de septiembre y vamos a estar orando acá desde las 8 de la mañana y vamos a tener la dirección del pastor Flaviano Estupiñán sobre cómo se maneja el tiempo con Dios diariamente. Esta es una cartilla que vamos a entregar y tiene un costo de $2,000. La cartilla tiene que llenarse con la orientación del conferencista. Hay lugares vacíos donde usted tiene que llenar, y esto lo vamos a hacer el sábado. Vamos a consagrarnos como personas que vamos a recibir un avivamiento personal y colectivo por ver la palabra de Dios. Y usted ha tenido tiempo con Dios, pero no lo ha manejado correctamente. Yo lo creo que muchos no lo han manejado. Entonces el sábado va a venir nuestro pastor Flaviano y va a dar este seminario taller. El costo de esta cartilla son $2,000. Entonces, desde temprano, desde las 8, va a ser algo maravilloso. Vuelvo y digo, nosotros somos sabios si leemos la palabra. No hay otra forma de ser sabio sino escudriñando las escrituras. Entonces el próximo sábado vamos a tener esto, algo muy, muy especial para cada uno de nosotros. Así que bienvenido a este gran tiempo de ayuno. Hoy
todas las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Como que son más, las mujeres van a tener una reunión después del mensaje a las 11 aquí mismo, donde vamos a hablar sobre las necesidades básicas de todo ser humano, las necesidades básicas de usted o de si tiene hijos, de las necesidades básicas. Hay 8 necesidades básicas que tienen que estar llenas y son llenas por Dios. Así que si no fueron llenas por su padre, por Dios. Por último, voy a decirle a algunos papás, nos han invitado de la iglesia de Puente Largo que maneja Durano, que maneja la editorial, sobre un curso de Señor, yo soy un padre, soy un papá. A ver, ¿cuántos son papás acá? Levanten la mano. Muy bien, nos han dado unos cupos, pocos, porque van a ir de muchas iglesias a tener una actividad de charla de cómo ser un papá. Como me hubiera gustado al inicio, porque hubiera beneficiado mucho a Juan Carlos, a Liliana y a David, la enseñanza de ser un buen papá. Aunque considero que lo fui, no fui todo bien, no fui tan bien, ¿sí? Él no puede decir, mi papá tuvo sus vainazos por ahí, pero es porque me faltó instrucción. Este tiene un costo, va a ser el 10 de octubre, que es sábado, todo el día. Vamos a tener a los papás, no las mamás, papás, ¿cierto? Papás, porque el problema en el mundo no es tanto las mamás, el problema son los papás, el problema está en los hogares, es el papá. Entonces vamos a formar el carácter del papá. El sábado a las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche y el lunes festivo de 8 hasta la 1 de la tarde. Al final llega la esposa para ministrar a la esposa y ministrar pues al esposo, que es el papá que ha venido. Se dice que esos padres van a salir suavecitos, ¿sí? Con la esposa y van a salir muy amorosos con los hijos, que va a ser tan fuerte la palabra que usted va a encontrar. Entonces si querida esposa tiene a su esposo que considera que necesita mejorar como papá, dele un codazo, perdón, dígale por favor a su lado y dígale, usted necesita ir, por favor. Tiene un costo, 100,000 pesos, y necesita ir. Así que tengo unos cupos poquitos, muy poquitos. Y el primero que se arrodilla es el primero que por ahí como que se confiesa, ¿cierto? Así que el primero que llegue, primero que está. Ok, bienvenido a nuestro querido Pastor Flaviano. Él es así mayorcito como yo, venga para acá, hermanos. Somos los dos como muy parecidos, un poquito más bajito usted que yo, pero usted es alguien de muy, muy, mucha bendición. Él recorre iglesias ministrando la palabra de Dios y teniendo un consejo sabio para los pastores. Amado Flaviano, Dios me lo bendiga. Nos conocimos cuando teníamos pelo, ahora casi chimpelo, estamos también viéndonos. Dios lo bendiga, bienvenido. Amén, pastor, muchas gracias. Muy buenos días, iglesia. Qué gusto poder conocerles personalmente. Esta capacitación o este tiempo había estado programado antes, pero por otras actividades dentro de la iglesia no había sido posible. Sin embargo, comentábamos con el pastor Carlos que he tenido la alegría, la satisfacción de estar enseñando varias veces allí en San Nicolás, donde el pastor César Avellaneda, donde el pastor Oscar Ramos, en Guacamayas con el pastor de la iglesia allí, en Fonteón con el pastor Darío Muñoz, en muchas de las iglesias de la misión a Nazarena hemos estado enseñando, animando, compartiendo con la iglesia. Y este sábado entonces vamos a tener un tiempo amplio para darle la capacitación. Esta capacitación que vamos a estar recibiendo el sábado consta de 3 partes. Una primera parte que llamamos concientización, donde vamos a estar viendo la importancia de nuestra relación de intimidad con Dios. Una segunda parte que es el manejo del libro que tenemos, que algunos lo tienen, pero como decía el pastor, necesitamos aprender a sacarle todo el juguito, todo el provecho,
toda la herramienta que hay allí, que a veces no la estamos aprovechando al máximo, y queremos enseñarles cómo sacarle el máximo provecho. Y una tercera parte, cómo compartir lo que Dios está hablando y lo que Dios está haciendo a nuestras vidas, porque hemos entendido que el propósito de la iglesia es hacer discípulos. Amén. El problema es que a veces están yendo a hacer discípulos personas que no son discípulos, que no tienen esa disciplina de esa relación de intimidad diaria con Dios. Por eso cuando Jesucristo inició su ministerio, lo primero que Él hizo fue llamar a un grupo de discípulos y formarlos, disciplinarlos. Y cuando ya ellos estuvieron entrenados, entonces Él les dijo: ahora ustedes vayan a hacer discípulos. Pero no es posible ir a hacer discípulos sin que primero nosotros hayamos sido formados y hayamos adquirido ese hábito de esa relación de intimidad con Dios. Amén. Y bueno, pues la escuela de padres también quiero animarles personalmente, y la he hecho ya dos veces. Y como dice su nombre, es escuela para padres. Es para enseñarnos a ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, porque hay personas solteras que van también, y pues de una vez allí aprenden y salen ya entrenados, porque generalmente no nos entrenan para ser papás ni para ser esposos. Entonces por eso cometemos tantos errores, tantas equivocaciones, pero esta escuela nos va a ayudar mucho. Es un sábado, domingo por la tarde y lunes por la mañana, 12 y 12 de octubre. Yo quiero animarles, vale la pena. Y se les dan los materiales, la alimentación, y al final van a recibir también una camisa que los va a identificar, una camisa muy bonita que los va a identificar como padres, para que de ahí en adelante podamos seguir colaborando en las escuelas que se están ya implementando de una manera muy especial. Pero ya vienen también las escuelas para madres, para mujeres, para ayudarles también a ellas a sanar sus corazones. Y amén. Bueno, vamos a orar un instante. Incline su rostro, regálele una sonrisa al Señor Jesús. Dígale en esta mañana, allí con sus manos levantadas y con una sonrisa en su corazón, diga: Jesús de Nazaret, yo te amo, tú eres lo más importante en mi vida. Gracias por amarme tanto, gracias por cuidarme, gracias por haberme revelado esa salvación tan grande por tu Espíritu Santo. Gracias por haberme colocado en una congregación que te ama, que ama tu palabra. Gracias por haberme sacado de el pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, por haber puesto mis pies sobre peña, por haber enderezado mis pasos y haber puesto en mi boca cántico nuevo, alabanzas para ti. Verán esto muchos y temerán y confiarán en ti. Señor, aquí estamos en esta mañana. Hemos cantado, levantado nuestras manos, hemos descansado en ti, Señor. Pero hemos aprendido también que venimos a escuchar el consejo de tu palabra. Que tu Espíritu Santo tenga libertad en esta mañana de hablar a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo tenga libertad de sembrar la palabra en nuestros corazones. Padre, bendigo los pastores de esta congregación, los diferentes ministerios,
que les has permitido levantar cada obrero, cada colaborador en cada ministerio. Y estas personas preciosas que están viniendo para ser formadas como discípulos, para extender tu obra en cada lugar. Oh Espíritu Santo, en esta mañana, mira a cada uno de tus hijitos. Ya ellos han venido al altar y han recibido el toque de tu mano. Ellos han venido con fe, pero ahora ellos anhelan también que tu palabra llegue a sus mentes y a sus corazones. Espíritu Santo, como el Señor Jesucristo dijo: aún tengo muchas cosas que enseñarles, pero por ahora no las van a poder comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, al cual yo les enviaré del Padre, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Estamos expectantes en esta mañana, en tu presencia. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nos despojamos de toda preocupación, de toda distracción, y abrimos nuestro corazón a tu palabra, a tu presencia, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a preparar nuestras Biblias y preparar nuestros cuadernos de donde toman notas, sus agendas, o donde ustedes acostumbran a tomar nota, porque vamos a estar dando bastante texto bíblico en esta mañana, porque se trata de eso. Esta mañana es un abreboca, un aperitivo para mostrarle a la iglesia, comenzar a concientizarles sobre la importancia de su relación con Dios. Por ejemplo, en Amós, uno de los profetas menores, el profeta Amós, en el capítulo 8, que trajeron allá su Biblia o los que están tomando nota en su libro del tiempo con Dios, en el libro del profeta Amós, en el capítulo 8, versículo 11, 12 y 13, dice Dios mismo: vienen días, dice el Señor, en que daré hambre en la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre y sed de oír palabra de Dios. Pero mire lo que dice enseguida: e irán de mar a mar, desde el oriente hasta el norte, buscarán, discurrirán, queriendo oír palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y no la hallarán. En aquellos días, dice el Señor, las jóvenes hermosas y los jóvenes morirán de sed. Esta es una tragedia, ¿no es cierto? Porque Dios está produciendo hambre y sed por su palabra, y las multitudes van errantes de un lado a otro lado, queriendo oír palabra de Dios, pero en muchos lugares escuchan de todo menos palabra de Dios. Y por eso muchos van y entregan su dinero y hacen lo que sea necesario, y compran un aceite rezado, compran un trapito rezado, compran
una florecita rezada, y van a que les adivinen, y van a que les digan, y hacen cola, pero no reciben palabra de Dios. Por lo tanto, sus vidas no van a poder ser transformadas. Dice Dios: mi pueblo, ya en el Salmo 95 y en Hebreos 3, mi pueblo, ¿quién? El pueblo de Dios, vieron mis obras durante 40 años, todos los días, todo el día, viendo las obras de Dios. Pero dice: y todos ellos murieron en el desierto sin entrar a tomar posesión de la tierra prometida, de su herencia. Y todos ellos, dice, murieron en incredulidad. Porque la fe del pueblo de Dios no se fundamenta solo en las cosas exteriores. Son señales. Las cosas externas son señales. En el Evangelio de Juan, él no usa la palabra milagros, prodigios. Él usa la palabra señales, porque son eso, señales que nos muestran un camino. Pero el fundamento de la fe del pueblo de Dios no está allí, está en la palabra de Dios, en conocer y obedecer la palabra de Dios. Amén. Es una necesidad, no es una opción. Dios está produciendo en la vida nuestra, en esta congregación, hambre y sed por su palabra. Amén. Y en la medida que cada uno de nosotros esté lleno de la palabra de Dios, de la revelación del propósito de Dios, tendremos para enseñarle a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras generaciones, la palabra de Dios. Ellos lo necesitan. No permitamos que, como dice allí, que ellos vaguen errantes desde el oriente hasta el norte, buscando, discurriendo, queriendo oír palabra de Dios y no la hallarán. Una de las razones por las cuales los pastores aman, y este ministerio, como les mencioné al comienzo, la iglesia, esta misión, ama la palabra de Dios. Los pastores aman la palabra de Dios y desean que toda la iglesia ame la palabra de Dios, se involucre en conocer la palabra de Dios. Es porque a veces vemos que la iglesia pareciera que hubiera retornado al antiguo pacto. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la gente, el pueblo de Dios, dependía de lo que Dios les enseñaba, les revelaba a través de Moisés, a través de el sacerdote o a través del profeta. Entonces ellos siempre preguntaban: ¿qué dijo Dios? ¿Qué nos mandó decir Dios? Y ellos dependían de la revelación que estos hombres recibían cuando estaban en su tiempo con Dios, en su intimidad con Dios.
pero estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, donde en el instante que Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, el velo del templo se ha sido rasgado de arriba abajo, ¿recuerdan? ¿Sí? Y se abrió un camino para que ahora todos aquellos que inician esta nueva vida en Cristo puedan entrar, como dice Hebreos 4:15, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia y de su misericordia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Amén. Ya no tenemos, indudablemente, no quiero que se distorsione el pensamiento. Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pero cada uno de nosotros tiene libertad de entrar cada día, cada mañana a la presencia de Dios y escuchar lo que Dios tiene para decirle a cada uno a través de su palabra. Amén. En Isaías, el capítulo 26, versículo 7 en adelante, dice el profeta, Isaías capítulo 26, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Mira ese versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén. Amén, iglesia. Otra vez ese versículo 9 conmigo, díganlo. Con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Eso tiene que ser un eslogan, un lema en la vida de cada hijo de Dios. Amén. Vamos a mirar brevemente allí, tenemos algo de la presentación que vamos a ver el próximo sábado del tiempo con Dios. Y allí donde comienza la visión del tiempo con Dios, allí nos lo van a mostrar en un instante para que lo vayamos viendo. Pero necesitamos personalizarlo. La visión de este ministerio es llevarnos como iglesia, como creyentes, a crear el hábito de una relación de intimidad diaria con Dios en su palabra, hasta que se convierta en un estilo de vida. Amén. Entonces tú debes poder decir esta mañana: necesito crear el hábito, una relación de intimidad.
intimidad diaria con Dios en su palabra como estilo de vida. Amén. Una vez más, pero crear el hábito de una relación de intimidad diaria con Dios en su palabra como un estilo de vida. Amén. Cuando nosotros enseñamos, la iglesia está recibiendo información. Ahí está, bien, para que lo tengan en su mente. Hay otro punto allí complementario, es restaurar y fortalecer la vida espiritual de cada creyente y de cada congregación. Amén. Entonces tú debes poder decir en esta mañana también: necesito que mi vida espiritual sea, ¿qué? Restaurada y fortalecida. Amén. Como creyente y como parte de la iglesia. Amén. Los dos, vamos a decir eso, completo esas dos partecitas. Necesito crear el hábito de una relación de intimidad diaria con Dios en su palabra como un estilo de vida. Necesito que restaurar y fortalecer mi vida espiritual como creyente y como miembro de la iglesia. Amén. Es una necesidad crear ese hábito. Amén. Ese hábito de una relación. Les decía que cuando uno enseña, la iglesia está recibiendo, ¿qué? Información. El propósito de la información es llevar a cada uno de los oyentes a que use esta información para establecer personalmente, individualmente, establecer una relación de intimidad diaria con Dios. Amén. Porque en ese tiempo de intimidad diaria con Dios, el Espíritu Santo va a venir y nos va a dar una nueva revelación. Amén. Los que han hecho su tiempo con Dios han encontrado eso, que cada vez que venimos y nos encontramos con Dios en su palabra y estamos allí leyendo, meditando su palabra, el Espíritu Santo, entre más tiempo le demos, más tiempo tiene Él para traer a nuestra vida nuevas, ¿qué? Revelaciones. Amén. Nueva revelación. No salga de la presencia de Dios sin haber recibido una nueva revelación. Amén. Porque la obediencia a esa revelación que Dios nos está dando, la obediencia, ¿la qué? Obediencia a esa revelación que Dios me está dando cada día a través de su palabra y de su Espíritu Santo, esa obediencia es la que va a producir en mi vida una verdadera transformación. Amén. Entonces, la información nos conduce a una ¿qué? Relación. Amén. A una relación. Acuérdense que a una persona no se le conoce por información, sino por relación.
Y ahora vemos en las redes sociales que cuando una pareja se ha comprometido, dicen fulano de tal inició una relación con fulanita de tal o con fulanito de tal. Es decir, pasaron de conocerse de una manera esporádica a una manera más cercana, a pasar más tiempo juntos. Amén. Entonces, la información nos conduce a una ¿qué? Relación. Pero en la relación recibimos nueva ¿qué? Nuevas revelaciones de parte de Dios. Amén. Y la obediencia a esas revelaciones que Dios nos está dando es lo que está produciendo en la vida de una persona una verdadera ¿qué? Transformación. Entonces noten esas cuatro palabras: información, relación, revelación y transformación. ¿Por qué no vemos mucha transformación en la vida de las personas que asisten a la iglesia? Por falta de revelación. ¿Por qué no vemos mucha revelación en nuestras vidas? Por falta de relación. ¿Y por qué no vemos mucha relación en la vida de la iglesia? No me vayan a decir que por falta de información. Por falta de compromiso, de responsabilidad con la información recibida. Porque en una hora de predicación, un domingo, ¿cuánta información recibimos? En una hora es mucha la información. Imagínese una persona que ve, que asista solo los domingos durante un año, ¿cuánta información ha recibido? Pero añádale a eso escuelas, seminarios, talleres. Añádale a eso radio cristiana, televisión cristiana. Añádale a eso tiempo con Dios, ¿ve? Entonces no hay pretexto. Lo que nos falta es ¿qué? Compromiso, relación, ¿cierto? Si miráramos solamente un texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los versículos 35 en adelante, nos dice que Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba por allí y le dijo a sus discípulos: Él es el Cordero de Dios. ¿Qué les dio? Una información. ¿Qué hicieron los discípulos con esa información? ¿Cuánto se demoró Juan el Bautista en darles esa información? Él es el Cordero de Dios. ¿Cuánto se demoró? Pero ¿qué hicieron estos dos hombres con la información que acabaron de recibir? Dice que usaron la información para establecer una relación personal con Jesús. No se conformaron con la información, sino que se despidieron de su maestro y comenzaron a seguir a Jesús. Noten que es Jesús quien toma la iniciativa de dirigirse a ellos y preguntarles: ¿qué necesitan? ¿Qué buscan?
Amén. Porque cuando Él ve que hay alguien interesado en tener una relación con Él, Él enseguida ve tu corazón, las motivaciones de tu corazón, y enseguida te dice: ¿qué necesitas? Ellos le dijeron: Maestro, queremos conocerte. ¿Dónde vives? Y Jesús no les dijo: pues allí en la calle 24C7513. Me aprendí la dirección. Sino que les dijo: venid y ved. ¿Cierto? Venid y ved. Es la primera invitación que reciben estos hombres de parte de Jesús. Y dice: fueron y pasaron el resto del día con Jesús. Amén. Fueron y pasaron el resto del día con Jesús. Pero más tarde, entonces Andrés era uno de los dos que había oído la información de Juan el Bautista y había que seguido a Jesús. Él llegó a su casa y se encontró a su hermano Simón y le llevó una información. ¿Qué información le dio? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, que también significa el ungido de Dios. Pero ¿cómo? ¿No era acaso el Cordero de Dios? Sí. Pero cuando ellos estaban en esa relación de intimidad con Jesús, pasando tiempo, charlando con Él, ellos recibieron una nueva ¿qué? Una nueva revelación. Y ahora lo conocen no solamente como el Cordero de Dios, sino también como el ungido de Dios. Amén. ¿Qué hizo Simón con la información que le dio su hermano Andrés? ¿Qué hizo? Se vino enseguida a buscar a Jesucristo para tener una relación personal con Él. Porque a una persona no se le conoce por información, sino por ¿qué? Relación personal. Entonces se vino con Jesús, se vino con su hermano. ¿Y qué le sucedió a Simón? Tan pronto se encuentra cara a cara con Jesús, notan ustedes que enseguida Simón recibe una nueva revelación. ¿Qué revelación tuvo Simón respecto de Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Ah, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, Jesús le está diciendo: tú eres inestable como una caña, flexible, emocional, pero en mis manos tu vida va a experimentar una transformación. Y entonces Simón conoció a Jesús como el que transforma las vidas. Amén. Qué lindo, ¿no es cierto? Porque Simón necesitaba esa revelación en su vida. Yo necesito que mi vida sea transformada. Amén. Y por eso, cuando al final del ministerio de Jesucristo, en Juan 21, Simón decide volver atrás, volver al mar a pescar, no pescó nada, pero a cambio sí está cansado y doblemente frustrado, porque ahora ni para pescar sirve. Los peces huyen de él.
Entonces Jesús lo llama y le dice: ¿todavía me amas más que todos estos? Sí, Señor, tú sabes cuánto te amo. Entonces, ¿qué haces allá atrás? ¿Por qué vuelves al mundo? El mundo ya no tiene nada para ti. El día que te llamé por primera vez, te dije que tu vida iba a ser transformada. Y no he terminado contigo. No te impacientes. No he terminado la obra que inicié. Pero ahí están las ovejas, ahí está el rebaño, ahí están los corderos esperando al pastor. Amén. Hubo vindicación, hubo transformación. Amén. Entonces vemos que la vida de estos hombres experimentó una ¿qué? Transformación. Estos hombres no fueron los mismos a partir de ese momento. Su vida se partió en dos: antes de Cristo y ahora con Cristo como el Señor de sus vidas. Amén. Pero dice: el día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y vio a Felipe, que andaba por allí, y le hizo una invitación: ven y sígueme. Y Felipe pasó el día con su maestro, con el Señor Jesucristo. Pero en la tarde se despidieron y Felipe se encontró con un amigo de él que se llamaba Natanael y le llevó una información. ¿Cuál fue la información que le llevó Felipe a Natanael? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. Pero ¿de quién había escrito Moisés? En Deuteronomio 18:15 dice: Dios os levantará un profeta como a mí, y ay de aquel que no oiga al tal profeta. Y luego en el Nuevo Testamento, en el segundo sermón de Pedro, y luego Esteban, cuando está haciendo un recuento, le dice al pueblo judío: este Jesús es aquel anunciado por Moisés. Amén. Es decir, que Jesús es el profeta de Dios. ¿Y qué es un profeta? Es el que nos revela el camino de Dios, la voluntad de Dios, los juicios de Dios. Amén. Ahora, ¿en qué momento Felipe supo que Jesús no era solamente el Cordero de Dios, no era solamente el ungido de Dios, no era solamente el que transforma las vidas, sino que era también el que revela la palabra de Dios? ¿En qué momento? Cuando estuvo teniendo un tiempo de relación con él. Amén. Y la vida de Felipe también se partió en dos. Amén. Su vida fue transformada. Pero Felipe le llevó a Natanael una ¿qué? Información. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Natanael con la información que le llevó Felipe? Noten que él es escéptico y él dice: pero es que de Nazaret nunca ha salido nada bueno. ¿Qué hizo Felipe? Le dijo:
La única manera que salga de la duda es ven y compruébalo tú mismo. Tienes que tener una relación personal, tienes que conocerlo personalmente. Y se vino. ¿Y qué le sucedió a Natanael? Tan pronto se encontró con Jesús. Noten la cantidad de revelación que recibió Natanael. En primer lugar, Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Qué lindo, ¿no es cierto? Qué revelación, ¿no es cierto? Una revelación de sí mismo. Recuerda la iglesia, ¿recuerdan ustedes cuál fue el primer israelita? Pues Jacob. Su nombre fue cambiado a Israel, fue el primer israelita. Pero ¿recuerdan qué caracterizaba la vida de Jacob? El engaño. Toda su vida, desde antes de nacer, se movió sobre el engaño. Por eso Jesucristo ahora le dice: aquí hay un verdadero israelita, diferente a su padre Jacob, en el cual no hay engaño. Amén. Lindo eso. ¿Tú quisieras que el Señor dijera eso de ti? Amén. Un verdadero hombre, una verdadera mujer en el cual no hay engaño. Es decir, su vida ha sido ¿qué? Transformada. Pero ¿paró ahí la revelación? No, porque entonces Natanael cuestionó: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le suelta otra revelación: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Pero recuerden que la higuera es otro símbolo de Israel. Amén. ¿Qué estaría haciendo él debajo de la higuera? Pero ahora Natanael conoce a Jesucristo como aquel que todo lo ve, de quien nadie se puede esconder. Amén. ¿No es una revelación? Amén. Esa es otra revelación para Natanael. Saber que Jesús es aquel que me ve donde quiera que estoy. Amén. Los hombres puede que no sepan lo que estoy haciendo. Puedo tratar de engañar a los hombres, pero a Dios no, porque Él es el omnipresente y es el omnisciente Dios. Amén. Entonces Natanael está cuestionado allí y Jesús le suelta otra revelación. Noten que Natanael le dice: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Cómo? ¿No fue acaso Pedro el primero que dijo eso? No. Natanael ya lo había recibido esa revelación mucho antes. Amén. ¿En qué momento está recibiendo tanta revelación? En el tiempo que tiene su tiempo con Dios, su relación con Dios, hay nueva revelación. Y ahora Jesús entonces le dice:
porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y le suelta otra revelación. ¿Ah? ¿Qué es lo que le dice allí? Cosas mayores que estas verás. Pero mire lo que les dice enseguida. ¿Qué más? De cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. ¿Recuerdan a quién le sucedió algo parecido? A Jacob, al primer israelita, cuando su vida fue transformada. ¿Y qué fue lo que vio Jacob? Una escalera que conectaba el cielo con la tierra y ángeles de Dios que subían y descendían por esa escalera. Y Jesús le está diciendo: yo soy esa escalera. Es decir, ¿con quién estaba realmente Jacob allá en ese lugar desierto? ¿Con quién estaba? Con Jesús de Nazaret. ¿Quién estaba cuidando su vida? ¿Quién estaba protegiendo su vida? Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, si no hay relación, no hay revelación. Y si no hay revelación, no hay transformación. Y todo se va a quedar en pura información. Otra vez, ¿cómo es la fórmula? Si no hay relación, no hay revelación. Y si no hay revelación, no hay transformación. Y todo se va a quedar en pura información. Y ese es el problema. Que tenemos muy buena información, pero nuestra vida no está experimentando esa verdadera transformación, porque nos falta más relación. Y en la relación, esperar a que el Espíritu Santo nos dé nueva, ¿qué? Revelación. ¿Y qué hacemos con la revelación? Obedecemos lo que Dios nos ha revelado. Amén. Por eso, en Lucas, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, verso 46, les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Él está preguntando: ¿qué sentido hay que ustedes digan que yo soy el Señor de sus vidas si tienen tanta información, pero no están usando la información para obedecer? Entonces les dice: porque todo aquel que viene a mí, segundo, oye mis palabras, tercero, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino el río y dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba fundada o
fundida en la roca. Amén. Ahora, si preguntamos quién es la roca, Cristo, amén. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Según este texto, no. La roca es Cristo. ¿Cuál es el fundamento? La obediencia a la palabra. ¿La qué? Obediencia a la palabra. Amén. El que vino, oyó e hizo, estableció ¿qué? Fundamento. Porque miren lo que dice: pero el que vino, oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento, pero tenía la información. ¿Aló? Claro. ¿Estuvo en el culto? Claro. ¿Estuvo en el seminario? Claro. Tenía la información, pero al no obedecerla, se quedó con la información, pero ¿sin qué? Fundamento. Y dice, su vida está siendo edificada ¿sobre qué? Sobre tierra, sin fundamento, contra el cual vino el río, dio con ímpetu contra aquella casa y enseguida cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Y fue qué? Y entendemos que aquí no está hablando de una casa, está hablando de vidas. Amén. Y eso es lo que estamos viendo aquí en esta mañana, la concientización, iglesia. ¿Por qué necesitamos conocer la palabra de Dios para poder obedecer la palabra de Dios y poder crecer? Amén. Finalizo con este texto, Colosenses 1:9. El apóstol dice, apóstol Pablo, en los primeros versículos 3 al 8, está hablando del testimonio de la iglesia y el testimonio del pastor de la iglesia, Epafras, y está diciendo que Epafras, versículos 7 y 8, dice el testimonio que nos dio Epafras de su vida, de su testimonio como iglesia. Entonces, en el versículo 9 dice, por el, lo cual también nosotros, Pablo y los demás miembros de su equipo, desde el día que oímos de vuestro testimonio, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de todo el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. ¿Cómo puede la iglesia, cómo podemos nosotros? Dice, para que andéis como es digno del Señor. Anhelamos andar como es digno del Señor, iglesia, pero no es posible si no conocemos qué es lo que Dios ha establecido. ¿Cómo podemos andar como es digno del Señor? ¿Queremos vivir una vida que sea agradable al Señor? ¿Sí o no, iglesia? Pero no va a ser posible
si no estamos haciendo las cosas como Dios las ha establecido. Queremos tener una vida que sea fructífera para el Señor, llevando fruto en toda buena obra, ¿sí o no? Pero no será posible si no sabemos qué es lo que Dios pide que nosotros hagamos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Y anhelamos crecer en el conocimiento de Dios. Amén, iglesia. Anhelamos crecer en el conocimiento de Dios, pero no será posible a menos que, como dice Pablo, conozcamos la voluntad de Dios expresa en su palabra. Dios, a través de Moisés en el Antiguo Testamento, le dijo a su pueblo: porque acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y hacer conforme a todos los mandamientos, estatutos y leyes que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y también todos estos mandamientos, todas estas bendiciones que yo te declaro hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Vamos a estar viendo cómo la iglesia no necesita andar detrás de las bendiciones de Dios, sino andar detrás de la voluntad de Dios. Amén. Y las bendiciones de Dios son un resultado, una consecuencia de mi obediencia a la voluntad de Dios. Amén. Dios le dijo a Josué: para que tengas éxito en la empresa, en el ministerio que te tengo, tiempo con Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche debes meditar en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién es el responsable que tu camino prospere y todo te salga bien? ¿Dios? ¿Los pastores? ¿El alcalde? ¿El presidente? ¿Quién es el responsable? Entonces, dígalo en primera persona: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Una vez más, Josué 1:8. Una vez más: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Póngase de pie y dígalo una vez más. Dele el aplauso al Señor, sí. Dele la gloria a nuestro Dios y dígalo una vez más con sus manos levantadas: Señor, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá
bien. Señor, bendigo la iglesia en esta mañana. Señor, mira quienes levantan sus manos y se apropian de tu palabra, de tus promesas, Señor. Bendigo esta iglesia que ha dispuesto su corazón en este día para recibir esta enseñanza y estar comprometiéndose que a partir de hoy su vida se parte en dos: una vida de obediencia, usando la información para establecer una verdadera relación. Iglesia, te bendigo en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Bendigo sus ministerios, bendigo sus familias, bendigo sus finanzas, bendigo sus trabajos, bendigo su salud, bendigo su vida espiritual. Iglesia, te bendigo para que esta semana sea una semana diferente en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en cada área de tu vida. Veas el favor de Dios en el nombre de Jesús. Amén.